Hola a todos, les habla Liglone y es para mí un gusto presentarles un nuevo curso. Este curso se refiere a Photoshop CC nivel intermedio. Vamos a ver de qué se trata. Nos referimos al dominio de las selecciones a nivel intermedio. Eh, como vimos en un tutorial anterior de Photoshop Composición, ahí les dice ver que íbamos a tomar un curso de selección para hacer nuestras selecciones más rápidas. Más profesionales les presento este curso que se verá en Ligloni Pro. Las personas que quieran ver este curso eh, tienen ustedes 14 días gratis para poder verlo en Ligloni Pro. Si no les gusta, eh, se retiran, a mí no me deben nada, eh, pero sí me gustaría que revisaran todo el canal de Ligloni Pro. Por esa razón está saliendo en este momento un botón para que se suscriban gratuitamente por 14 días. Vamos a continuar con nuestra presentación. Vamos a ver 8 capítulos y 30 temas. Nuestro capítulo 0, como siempre es este, es para darles a ustedes la bienvenida y la introducción y para que ustedes sepan de qué va a tratar todo el curso. Vamos a ver introducción, temario, alcance y objetivos. En nuestro capítulo número 1, el uso de las herramientas de selección. Han visto ustedes que podemos utilizar varias herramientas de selección. Aquí vamos a ver una a una cuáles son estas herramientas de selección y cómo podemos utilizarlas profesionalmente. En este capítulo vamos a ver copia de una selección a una nueva capa. Cambiar el color de una área seleccionada. La inversión de la selección para cambiar el color del fondo. Adición y sustracción de una selección. Este es un tema que siempre me lo piden, de cómo sustraer algo con una selección y pasarla a otra fotografía. El número 5 de la selección con la herramienta marco elíptico. Como les platiqué desde un principio, vamos a ver todas las herramientas de selección. El número 6 es desafío y solución. Vamos a poner el problema, pero en el mismo eh, capítulo o el mismo tema vamos a ver cuál es el desafío y cómo lo solucionaríamos. En este caso es la selección de un globo volando. En el capítulo 2 vamos a ver el uso de la herramienta de lazo. Esta herramienta que es muy útil casi no la usamos y ahora van a ver qué fácil es utilizarla y cómo podemos hacer selecciones profesionales con ella. En este capítulo vamos a ver la técnica con la herramienta de lazo la selección de una forma con la herramienta lazo poligonal. En este punto no hemos visto mucho el lazo poligonal y a solicitud de todos ustedes vamos a tocar todas las herramientas, en este caso la herramienta de lazo poligonal, cuáles son sus funciones, cómo debemos utilizarla, en qué casos debemos utilizarla y cómo nos ayuda. El 9, la herramienta lazo magnético. También vamos a ver esta herramienta que no hemos visto en ningún tutorial. Después pasamos a nuestro capítulo número 3. La realización y refinación con selección rápida. Acuérdense ustedes que siempre es muy importante la realización y refinación. En este caso lo vamos a hacer con nuestra herramienta de selección rápida. Vamos a ver trabajar con la herramienta varita mágica la realización de selecciones de forma rápida con la herramienta de selección rápida. Como podrán percatarse, estamos utilizando todas las herramientas de selección, en este caso eh, varita mágica, no la usamos mucho, no vemos todas sus bondades y es por eso la razón de este curso a nivel intermedio. El 12, la mejora de la selección con el cuadro de diálogo filtrar. El número 13, extracción de un sujeto de su entorno. El 14, volvemos a un desafío y una solución. En este caso, vamos a cambiar el fondo. Este tema de cambio de fondo eh, también me lo han solicitado ustedes mucho, porque a veces tenemos personas en determinado lugar y su fondo es terrible. Y otra forma de corregir esta fotografía, y viene un poquito ahí de composición, es seleccionar el objetivo y cambiar totalmente su fondo haciendo una fotografía más profesional, una fotografía más eh, agradable a la vista. Después pasamos al capítulo 4, selección de color. Vamos a ver eh, la técnica de poder seleccionar con color. Vamos a ver el número 15, usando gama de colores para hacer una selección. En tutoriales anteriores hemos visto... Eh, actualizaciones sobre esta forma de selección. Eh, hemos tocado muy poco la selección de color, pero en este vamos a ver todos sus atributos y cómo nos pueden ayudar. El número 16, cambio de color y el tono con una máscara de rango de colores. El 17, la fijación de un problema de color con la gama de colores. En el capítulo 5 vamos a ver el poder de las máscaras personalizadas es una máscara por principio vamos a recordar un poco qué es una máscara y para qué sirve el número 19 brillo hasta un área de una fotografía el 20 técnicas de flujo de trabajo para mejorar el color y el tono el 21 creación de una máscara con el modo máscara rápida también en tutoriales anteriores vimos eh, la máscara rápida pero no llegamos al fondo de esto el número 22 la creación de transiciones más suaves con una máscara de degradado. Siempre en el capítulo 5, enfoque selectivo con una máscara pintada a mano. En este tema vamos a aprovechar también, además de hacer una selección, hacer un enfoque selectivo. Después tenemos otra vez desafío y solución la mejora de la luz. Vamos a poner como especie de problemas, pero en el mismo tema vamos a poner la solución para que ustedes no esperen. Pero eh, el objetivo de hacer esto es plantear el problema de que tenemos una fotografía que necesitamos mejorar la luz y cómo lo debemos resolver. El capítulo número 6 son los consejos de enmascaramiento de los expertos. Aquí vamos a dar eh, todos los puntos que nos han platicado la gente experta en los enmascaramientos. El número 25, tres formas de ver una máscara. El 26, copia de una máscara a partir de una capa a otra. El 27, la creación de una máscara llena de negro. Como podrán ver, vamos a ver todas sus facetas del enmascaramiento. El número 7 es seleccionar y modificar. Vamos a ver el número 28, seleccionar y fijar. El 29, seleccionar y agudizar. Y el número 30, seleccionar y oscurecer. Como podrán percatarse en este capítulo, vamos a ver tres formas de seleccionar para que podamos modificar nuestras fotografías. Este tema es muy interesante y les va a ayudar mucho en todas sus fotografías. Este curso lo he elaborado de acuerdo a sus sugerencias, tanto en encuestas, en comentarios, en todo lo que ustedes han querido y yo les doy eh, todo mi apoyo porque ustedes también me apoyan con el canal. Este curso podrán identificarlo en el canal con esta miniatura. Esta fotografía que ven ustedes acá es producto de una composición que hicimos en nuestro curso de composición nivel intermedio donde me voy a acercar un poco a la fotografía para que ustedes vean que aquí utilizamos la técnica de selección, tanto como podrán ver al seleccionar a la persona y poderla poner en otra fotografía, tanto como para utilizar esa selección para hacer un reflejo. Y el objetivo de este curso es no solo utilizar esta técnica, sino usar todas las técnicas que hemos enumerado. Por tanto, yo les doy la bienvenida al curso. Espero que les haya gustado este temario. Como les platiqué, este temario está yendo más allá de lo que es un curso normal. Es un curso a nivel intermedio donde vamos a fijarnos solo en selecciones y cómo debemos hacerlas y qué técnicas debemos de utilizar. Cualquier duda, comentario, pregunta la pueden hacer ustedes directamente en el canal, pueden hacerla en las redes sociales. Yo me encuentro en Facebook, me, me encuentro en Instagram, en Twitter. Me la pueden hacer llegar y con mucho gusto las contestaré. O ya sea que me manden un correo a mi correo personal que ustedes ya conocen. Espero que les haya gustado este tutorial que comprende todo el temario de este nuevo tema del dominio de las selecciones. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial ya número 1 de Photoshop CC nivel intermedio con su tema El dominio de las elecciones. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.